3, 2, 1. Muy buena. Gracias por escucharme, Javier. Vamos a presentar Sonic y sus amigos corren juntos con coches que se transforman en naves y naves que se transforman en aviones y aviones que se transforman en lanchas. En nivel de dificultad experto, un Grand Prix de 4 torneos, Dragon Cup, Rock Cup, Emerald Cup y Arcade Cup. ¿Vale? Y la novedad es que vamos a meter por primera vez, creo, en grupito, un IGT en vez de un RTA. Con lo cual. Sí. Estamos que lo digamos en grupito. ¡Pero IGT, qué caridad! IGT, o sea, estamos subiendo ya el nivel. Ya que no cuenta en las RAMs oficiales todo lo que es tiempo de carga entre seleccionar la pista, cargar las pantallas, usar la máquina tragaperra para conseguir objetos, eso no lo cuenta y cuenta solamente la pista. Así que vamos a empezar la primera copa. Muy bien. Ya sabes que como el tiempo lo controlas tú, yo aquí no tengo que hacer nada. Sí, sí, esto es autosplitter, con lo cual, easy, que lo haga él solo, ¿sabes? Yo me centro en jugar, tío. Y aquí solo tengo que preocuparme de correr. Perfecto, pues mucha suerte. Muchas gracias, Legna. Pues vamos a ir a ellos. Vamos a seleccionar a Ralph, porque es el más rápido de todo el juego. Y aunque normalmente las RAM se juegan con una, digamos, un mod, que es el console mod, que es el que está más equilibrado en velocidad, boost y manejo, como hay que desbloquearlo en el modo de historia con 180 estrellas y es bastante largo de conseguir, yo de momento lo hago en speed, que es el segundo más rápido. Esto que veis es la máquina traga perro, donde cuando consigues al menos 5 monedas, puedes seleccionar un objeto de la traga perra y puedes tener suerte que te toque algo al empezar la pista. Si nos fijamos, tiene una jugabilidad bastante parecida a Mario Kart con los derrates. Los derrapes tienen 3 niveles. Cuanto más derrapas, mejor nivel. Y por lo tanto un buff mucho más rápido. Luego estos saltos, que podemos encadenar hasta 4 seguidos para tener el buff más rápido. Si caes bien, te da este bus adicional. Muy bien tirado este Blowfish, la verdad. En mi puta cara me la he tirado. Y ahora entramos en la última vuelta, donde pasamos a las lanchas. Y un pequeño amigo que nos vino a hacer compañía, entonces nosotros corremos. Una especie de cangrejo pulpo gigante. Al que solo hay que seguir un rato. Y si pusiera de hecho algún tipo de predicción, pondría cuántas carreras en total voy a ganar. Porque la mayoría de hecho no las voy a ganar. Ya os lo digo. Ahora pasamos a la pista de samba de amigos. No sé si recordáis este juego de maracas de la delta. Ya que bueno, es Sonic y los amigos. La verdad es que de Sonic tiene más bien poco.
que tenemos personajes de Jersey Radio, tenemos a un personaje que es el de Football Manager, que nunca entenderé qué tiene que ver Sonic con Football Manager, pero vale. Tenemos a Ulala de Space Channel 5. Rompe Ralph también, como que me sobra un poco, pero bueno, pues, es el mejor personaje del juego, no lo vamos a quejar. Ahí hemos tapado un poco. Es importante coger muy bien las curvas para coger nivel 3. Ahí tuve bastante suerte. Las abejas son como la concha típica azul de Mario Kart, pero no tan cabrona, ya que se pueden esquivar si tienes bastante habilidad o si las abejas te la lanzan en un sitio abierto. Pero digamos que es el arma final de los Sonic. Atención a la canción, ¿eh? Atención a la letra de la canción. Y no es porque lo esté jugando en la versión inglesa, ¿eh? O sea, si la, en cualquier versión son así. La típica estrellita. No podía faltar en un juego de estas características. Ulala, el personaje favorito de Michael, seguramente. No hemos tenido suerte. Aquí viene una de mis canciones favoritas del juego, la de Carriazón. Donde la mayoría del tiempo va volando o en el agua. Y al final, de cada trozo de aire, tienes una curva cerrada a la derecha, la cual la primera es bastante sencilla de hacer, pero la segunda tiene una especie de extract, que es meterte por dentro en medio por fuera. Lo que tienes que hacer es reducir un poco el giro, como ahora, y te saltas todo el exterior de la vuelta. Por suerte ahora ha salido bien, pero si no tienes cuidado, a veces la puedes liar un poco más. ¿No? Ahí con Football Manager, claro que sí. Intentamos coger lo máximo aquí, bien, vamos a tener suerte. Bueno, el doble flip. Bueno, coger el pececito. A ver, bien, perfecto.
he aguantado suficiente el derrape para conseguir nivel 2 y coger un poquitín más de velocidad, con lo cual está yendo bastante bien. Salvo que ahora me tiran dos drones, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Karanji. Ah, fallé este salto. Bien. Y otro segundo. Oh, no tengo monedas. Estoy pobre. Esta pista ya es un poquito más complicada, un poco más variada. Primeras peligrosas dos curvas a la derecha. La primera a tope y la segunda hay que frenar un poco el derrape, porque si no te comes el mucho. Casi o sí, no hay posibilidad de hacerlo a tope esta curva. ¡Oh! Muy bien, Vic. La tendremos tú y yo ahora. ¡Ah! Me ha vuelto a tirar otro. Muy bien. Hasta luego, chicos. Tú fuera. Tú fuera. Tú también fuera. Ahora. Ahí tenemos a Ryo Hasuki también de Shenmue con un coche discretito. No sé si a eso llamarlo coche o esos típicos coches de los campos de golf. Tiene un aire también. Y tirar abejas, que es lo más fácil del mundo, porque la parte es muy abierta, con lo cual muy mal tirado por la IA de la máquina. Ah, muy bien. Y ahora toca la parte aérea, donde tendría que recuperar bastante. Ah, tuve un problema. De manera aérea también puedes coger tubos si aguantas con el gatillo. Y también puedes conseguir un poquito de más estabilidad en las curvas. Oh, parece que la gano. Bien. Primer torneo completado, pasamos al segundo. Select the cup. Choose your S-Class.
A ver si toca algo. Nada. Nada. Que no. Empezamos con la pista de Super Monkey Ball. Bastante entretenida de hacer, muchas partes habilidosas, mucho trozo de agua. Tiene un poco de todo. Ahí me he salvado de milagro. La verdad es que no esperaba no caerme. Y ahora vamos a utilizar Durbo y giro para conseguir el Drift 3, salir aquí rápido y perder bastante menos tiempo que hacerlo de la manera casual. Aquí acabo de girar muy mal. Oh. No, abejas ahí, no, cabrones. Uf, qué suerte. Bueno, ah, qué lástima, lo intenté, pero no salió. Bueno, compensamos con una estrella. Así que todo bien. No, me la comí enterita. Bien, salto. Bien. Ah, qué lástima. Uy, ¿esto era una vieja? Eso me lo parecía. Ah, qué mal. Bueno, podría haber sido peor, ¿eh? Oye, me podían dar algo ya la máquina. Bueno, recibes bola de nieve o tres en cada vuelta inicial. Por ejemplo, aquí. La ha tocado, se ha puesto en medio, pues. 108. Uf, normalmente no me sale, ¿eh? Ese strat. Normalmente me como el suelo. Otra que no, cosa que no entiendo muy bien del juego es Danica Patrick. A ver, ¿cuánto han tenido que pagar a la corredora? Mierda, me caigo. Danica Patrick es una ex corredora de...
Pues no sé de qué ahora exactamente, de qué tipo de división de coches. Pero muy muy famosa, la más grande por lo menos que haya habido. ¿Cuánto tiene que haber pagado Sega a esa mujer o a su compañía o a su agencia para meter una skin de su personaje en un juego de Sonic que no tiene nada que ver con ella? Porque aún los otros personajes, mira, hasta Football Manager, que es un personaje digital, metes a un entrenador random y vale, pero un personaje real. Esta parte de esta pista la odio. Por suerte puedes tirar los objetos hacia las rocas para que se destruyan y al menos que te abra un poco de paso. Pero es poco intuitiva. En el aire es poco intuitiva, entonces te puedes perder fácilmente. A la tercera vuelta vuelve a cambiar un poco la pista. Si no recuerdo mal, deberían de aparecer unos robots tirando rayos. Efectivamente. Y luego se aparta. Yo destruyo todo. Uy, 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 el suelo. Uy, uy, uy. Me fui al pozo. Venga, hombre. ¿Cómo puedo quedar tercero? Oh, esta pista. Es posiblemente la pista con más RNG de todo el juego. RNG malo, quiero decir. Y por favor, que alguien me resuelva una duda. ¿Quién es Pudding? No tengo ni idea de quién es la única que no sé de dónde sale ni de qué es. Aunque tiene una cierta similitud, no sé por qué, con el personaje de Urala. De momento el RNG está siendo normalito, pero no me fío un pelo. Uf, ya empiezan. Usamos el triple speed, porque si no, no tenemos velocidad suficiente. Primera vuelta salvada, de momento vamos bien. Bien, bien lanzado ese low kick. No, que no me dé. Bien. Uy. No, un Blowfish ahí no. De que ha ido. Bien.
Sé que se puede ir por la izquierda, el camino es más corto, pero mucho menos seguro. Porque nada más que entrar hay como unos escalones y un giro a la izquierda un poco cerrado, que si vas a demasiada velocidad te comes el muro. Literal. Ahí salté un poco tarde, pero salve el sprint. No, qué miedo. Bueno, ha habido bastante buenas allí para lo que normalmente puede hacer esta pista. Bastante bueno. A ver si coge o no. Vale. Los boosts en esta pista serán más largos. Lo cual puede ser puede ir bastante bien. Esta última pista es un poco complicada porque tiene el principio con curvas muy cerradas, muy estrechas. Luego tiene una parte de vuelo, aquí donde hay que ir con más cuidado. Y una parte de agua, que es la más sencilla. Para luego en la última vuelta ir destruyéndose todo el escenario y ser mayormente una pista de vuelo. Muy bien, muy buen lanzado esto, Metal Sonic, de los cojones, bonito. Alto. Ay, si no caes dentro. El juego te dice, anda, chico, vuelve a intentar. Adiós, pudding. O sea, a él le toca una estrella, a mí me toca una... Vale, muy bien, gracias. Muy bien. Muy justo todo. Joder, Metal Sonic me está ahí dando un poco... Así me gusta. A compensar la estrellita. Vale. Bien. Nos despejamos de la cabeza. Vamos a saltar bien, por favor. Gracias. ¿De qué ha ido? Y ahora la última vuelta. Todos que va a tomar por culo. A ver si cogemos un nivel 3. Bien. Ay, 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 como este rompe sal. El problema es que cuando tienes tanta velocidad en este vehículo de RAL, los giros como que se hacen un poquito más complicados. Pero bueno, terminamos segundo, creo, sí. No ha estado mal, no ha estado mal.
Tercer torneo, Emerald Cup. Veamos, traga perra, dame algo. No, no, no me quiere, no me quiere la máquina, no me quiere nadie. Aquí tenemos una pantalla totalmente aérea, donde los circulitos, evidentemente, son bugs. Aquí hay un mini skip que no está considerado glitch, simplemente que en la segunda vuelta puedes atajar por una zona de aquí. Pero solo se forma en la segunda y tercera vuelta, creo. En la primera vuelta tenemos este pasaje floril o floral o floril, y cambiará para la segunda y tercera vuelta. Lo que no cambia es esta zona de aquí de agua, donde podemos coger bastantes turbos. Y especialmente hay que coger uno, que es este de aquí, para poder empezar en aire y no seguir en el agua, ya que en el aire evidentemente eres más rápido. Ahora algún cabrón me acaba de dar, por lo bien que iba yo. La parte que digo es esta. Este huequecito es un poco de turbo y ataja. Ahora nos va a salir una especie de mago raro que nos va a ir abriendo el escenario. Bueno, no sé, es que no sé ni lo que es esta tía. No sé, una tía gorda haciendo cosas, y en la última vuelta también cambia. Bueno, este salto no fue muy allá. Oh, no fue muy buen salto, pero al menos tengo turbo. Acabo de comerme la curva, pero bien. A ver si le podemos tirar el tornado, ¿no? Ahora sí que nos viene el mago, que nos lanza unas piedras. Vamos a jugárnosla, de momento bien. Bien, muy bien, perfecto. A ver si nos fallamos en esta. Bien, bastante bien. Uy, este Blowfish. Bien, bien salvado. Los rectos, perfecto. Cogemos el aire y entramos a meta, pero ya bien, ha ido bastante bien. Pidi tiene hambre, por eso juega ese juego. Pues no, lo que tengo es mucho calor, arca.
Es un puto infierno este verano en España. La pista de Billy Hatcher. Bastante de habilidad, la verdad. Mucha nieve, mucha curva cerrada, muy estrecha. Especialmente al final. He intentado algo que normalmente no sale, y es que se levanta un poquito la nave, lo suficiente como para que pueda coger el impulso del flip y caer bien, pero es bastante difícil de hacer. Aquí cuidado, porque hay una, puedes hacer un soplo en esta pista, el cual si te pasas demasiado en el salto, si vas a demasiada velocidad, te comes el iceberg que hay ahí. Y se te grita el juego. No tienes manera de seguir. Pues hay que tener un poquito de cuidado con la velocidad que llevas en esa zona, porque el soft lock es real. En esta vuelta aparecen estos bichos rojos asquerosos a molestar, porque no hacen otra cosa. Bien. Si hubiera usado ahí un turbo, hubiera tenido problemas. Así que todo bien. Uy, casi le doy a Olala. Oh, muy bueno el start. Sí, señor. Sí, señor. Oh, me la he jugado ahí mucho. Bien. ¡Oh! ¿Quién me dio? Maldito Tail. Tenía de especial. Creo que solo ha ganado una o dos carreras de momento. Cerecitas. Empezar con un dron en cada vuelta. Empezamos la primera pista de Jetset Radio. Ya que hay dos en dos torneos. Una aquí y otra en Argentina. Está bastante más difícil de la siguiente. Es muy estrecha. El RNG no suele ser muy bueno. Ahí me he salvado de milagros. Nada más que en esa curva, bueno, en esa recta caerme. Porque baja demasiada velocidad y no te da tiempo a girar el coche. Pero si vas en el ángulo adecuado, pues te puedes salvar. Y siempre tiene que estar en medio, siempre el puto tractor. Era muy necesario ponerla en la pista, no es suficientemente difícil.
y me tienes que poner un puto tractor al final de cada vuelta. Muchísimas gracias. Bien. Bien. No sé cómo, pero me estoy salvando de todo. A mí me llueven bolas de nieve de detrás, pero me esquivo todas. A ver si consigo pasar todavía más tiempo. Snake, que lo tengo bastante cerca, me puede putear un poco. Ahora el escenario va a cambiar un poquitín. Porque se convierte en una pista de aire. Me encanta en este juego destruir en la última vuelta. ¡Ah! ¡Maldita sea! Nunca me había ocurrido esto con Mariano. ¡Ah! Con lo bien que había ido todo el rato. Muchísimas gracias, Lover. Aún no te lo había visto por esa suscripción al grupito. A ver si os animáis los demás como Lover, ¿eh? No quiero decir nada. Tiene esta pista que es la última del torneo. De recordar. Empezamos con aire. Y seguiremos en tierra. Sí, es bastante importante, como en una de las pistas anteriores, coger turbo mientras gira. Y hacer posible coger todos los bus. Todo es bastante complicado por la posición de cada uno y cómo inclinas tu nave. Vale, acabo de caer. Buah. Me lo he comido, pero bien. Ahí he hecho un tiro de nieve, de bola de nieve a la desesperada. Este sí que se lo come. Aunque es una parte más complicada de la pista. Me van a empezar a venir curvas bastante cerradas a la derecha, especialmente. A ver si sale todo bien. De momento bien. A ver, nivel 3, bien, bien, giramos bien. Bueno, no ha estado mal. Bien, viene bastante bien este All-Star para librarme de las cabezas. Y esta curva que es bastante cerrada, la hago mucho más rápido. Aprovechándote de la hitbox que te da el tener la estrella. Digamos que los muros son muchísimo más amigables contigo. No sé si puedo dar a ti. Sí, bueno. Yo para piloto de caza americano no voy, ¿eh?
Madre mía, ¿dónde le ha lanzado? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ah! La hitbox de esa columna. Y no pasa nada, aquí simplemente es que los controles que te invierten. Pero es bastante fácil de salvar. No, espero que para piloto tampoco, no. Para piloto de nada. Perdón, antes había dicho que eran 4 torneos, son 5. Empezamos el cuarto ahora. House of the Dead. Es un temazo, ¿eh? Lo reconozco. Es que es un temazo. La pista ya no me gusta tanto. Tengo algo de los giros del principio. Son un poco complicados de ejecutar. Vamos por el tejado, nos encontramos a un bicho. Bien. ¡Ay! La lanza se me fue un poco hacia la izquierda. ¡Uf! No la he visto venir. No la he visto venir. Esta es la última parte de la vuelta. En el cambio, sobre todo es en la tercera, ya que aquí se abre dos caminos, pero en la tercera vuelta todos vamos a ir. Vamos por el medio. Bien, es que super pica, me como el muro, ya lo sé. Era necesario. Muy arriesgado este campo. Que en este juego pasa como con la mayoría de los juegos que están. El cual, cuando juegas en dificultad más alta, también tu nave y tu coche y tu lo que sea es más rápido. Aparte de la dificultad evidente de la IA enemiga. Y además coges un coche que no tiene casi manejo porque vas a tope, pues evidentemente muchas curvas que deberías de coger normal o derrapas perfecto, porque comen la curva, o sea, es aquí, el hijo. ¿Veis? Ahora va a cambiar todo esto. ¡Uf! ¡Qué suerte ahí con el barril! ¡Qué suerte! ¡Uy, qué mal he esquivado! ¡No! Un Blowfish ahí, no, cabrón. Bueno, cuarta posición.
¿Hay algún shortcut en este juego? No sé si te refieres, Lover, a si hay manera de saltarte las vueltas. Y la respuesta es sí. No tan exagerado como podría ser un Mario Kart 64, que es demasiado exagerado en la versión glitcheada. Pero en algunas vueltas, en algunas carreras sí se puede hacer. De hecho, antes que estaba comentándolo con Ariel, el otro día estuve practicando el juego, porque ya bastante conocía, y me entró el moderador, uno de los moderadores del juego, diciéndome que no puedo jugarlo como yo lo jugaba, porque yo lo jugaba con los gráficos al mínimo, ya que me rinde un poquito mejor el ordenador, y me comentó que si juegas con los gráficos al mínimo, la hitbox de muchos objetos cambia, y cuando lo pones en low, en low graphic, muchos objetos que al darte tú te tendrían que dar un golpe y desarrollar la nave o el coche, se vuelven invisibles, y es cierto. Y entonces habían decidido en la moderación que a partir de ahora se correría con el juego con los gráficos al medio o al alto, porque ahí no ocurre. Muy bien. Y el que tenga una mierda de PC, ¿qué hace? ¿No corre juego? Porque estos que han decidido que es lo que comentaba sobre todo Ariel. Y yo creo que tienen toda la razón. Pues es que si utilizar los gráficos al mínimo se considera glitch, mételo en la versión glitchada del juego. No lo dejes de prohibir. Más que nada porque no todo el mundo que quiera correr este juego tendrá un super PC. Super pepino de PC para correrlo, tío. Yo de hecho tengo un juego que me va justito, o sea, tengo un PC que me va justito. O meter una categoría, no lo sé, no les cuesta tanto. Pero bueno. Y tampoco yo creo que afecte de manera grande el hecho de tener una hitbox diferente en algunos objetos, pero bueno. El caso es que hay veces que pues tampoco nos va a sorprender tal como va speedrun.com, ¿no? En algunos juegos. Pues han decidido eso, pues tampoco voy a discutir. Tampoco es un juego que me importe tanto como para. Me gusta jugarlo, pero no como para ese nivel de seriedad. No creo que sea necesario tampoco, creo yo. Madre mía, vaya hostia me acaba de dar Sony, que me ha mandado a Cuenca la nave. Es que esta es una de las pistas complicadas del juego. Buah, me acabo de comer toda la mano. Es que vas muy a tope durante toda la vuelta. Y yo podría ir por dentro. Pero es que si tuvo mucho mejor la nave, el coche en este caso, si salgo por el exterior que si salgo por el interior. Bien, por fin no me dan la carta. Bueno, está al lado de un bus. No me voy a quejar tampoco. Place. Great work.
Vamos, máquina, dame algo. Lo siento, esta es mi canción favorita del juego. Sin duda. Temazo, aunque la pista es una mierda. De las que peores que me dan de largo. Pero la canción es un temazo, lo siento. Voy a dejar que la escuchéis. Es demasiado buena. Que no, hombre, voy a seguir hablando. Tampoco... voy a quedar en silencio. Es que es esto, es que... toda la pista es una mierda. No te da tiempo a hacer nada decente en ninguna curva, porque... o te están dando... o te comes el muro... Todo aquí te permite un poco coger... un poco de drift, pero cuando hay tantas naves chocándote a la vez, tirándote cosas, en experto es muy horrible hacer esta pista. Uy, qué bien ha salido esta curva. No, cuidado, cuidado. Vale. Buf. Muy bien, muy bien. Maravillosamente bien. Bueno, al menos la máquina me ha ayudado un poco. Me ha dicho la Angie, eres demasiado manco, te voy a dar una estrella para que no hagas tanto el ridículo. Es que en un momento me adelantan 6, o sea, sin hacer yo nada especialmente mal. Qué mal giré. Uf, menos mal. Quería acabarla ya, porque es que no... la canción me gusta, pero la pista... ya os digo que no. Bueno. En esta pista la novedad es que, como os daréis cuenta, abajo a la izquierda no hay mapa. Es como, digamos, la versión Rainbow Road de Sonic, podríamos decir, una especie de Rainbow Road, pero con menos carisma. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy buena caída. Me ha gustado. Me he caído pero con estilo. O sea, que no se diga que si te cae. Esta parte es asquerosa porque es muy poco intuitiva. Me puedo comer todo eso. Digamos que mezclarme negro con rojo con rosa en el fondo no me va muy bien a la vista. Que no quiere decir que yo sea manco. Que también. Da igual, yo tiro por el centro porque es que no. Esta parte de la pista no.
no la domino. A ver si consigo no caerme. Bien. Oh, venga, hasta luego. Ahora se modifica un poco el escenario, empieza una parte de agua con turbos. La parte roja es la mala, la parte azul es la buena. Y vas a intentar coger lo máximo de altura para salir con el turbo máximo. Y bueno, podría haber ido peor, pero salvamos bastante bien. Bien, ese. Uy, uno de estar aquí puede ser un poco peligroso. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Oh. No. Es importante recuperar un poco de tiempo en la parte de agua. A ver. Abajo, abajo, bien. Estoy intentando superar mi daltonismo en directo para grupitos. No tengo daltonismo, pero me molesta bastante este color. Esta mezcla de colores me molesta bastante. Y ahora creo que empieza el quinto y último torneo. Sí. Donde hay que hacer mención especial a la primera pista de este último torneo, en la que el señor que canta habla de que no quiere trabajar y quiere irse a la playa. Y digo yo, parece que lo canta alguien de Latinoamérica, pero podría ser perfectamente un andaluz. Dice que no es feliz trabajando donde trabaja. Quiere descansar. Dice que está en una oficina. Que viene arriba y dice que quiere ir a la playa. Yo prefiero no comentar nada sobre la letra.
porque... Y esta canción se la paso a su jefe, no sé yo qué pensaría. Era jefe, quiero ir a la playa, no quiero seguir trabajando en el coche. ¿Y qué tiene que ver con el resto del juego? Pues una puta mierda. ¿Por qué? Porque si hay personajes de Football Manager y ponen a Danica Patrick, pueden meter lo que sea en este juego. Pueden meter a Chippy Chop si les da la gana. No, putos corazones, me cago en su madre. No, más cabezas no. Vale, vale, vale. No, no me tiréis más mierda, por favor. Ya dan esta carrera con este bueno. Mira, aquí parece que estoy en Initial League. No sé si tome el dron. Vale, ¿y quedo primero? Y ahora tenemos la segunda carrera de Jet Set Radio. Mucho más fácil que la anterior. Y donde suele haber una Angie bastante buena. No sé por qué ponen una pista tan relativamente fácil al final del juego, pero yo lo agradezco porque... Por fin una pista donde puedo ir a tope. Y todo el tiempo. Usamos la clase de usar solo un nivel de turbo para coger la recta y volver a coger un mini turbo. Y ahora es un giro enorme a la derecha que se va cerrando. Para entrar a la línea de meta. Me han tirado un tornado que no me va a impedir correr como un pro de espalda. Ah, maldito Knight. Mira el uno. A ver, bien, bien girado. Cuidado que siempre hay coches a la izquierda y te las puedes comer. Viene este Glow Pop, si acaso. Bien. Vamos a tirar un tornado para atrás, a ver. No. El final. Uy, ¿qué me ha pasado ahí? He perdido control. Se me pinchó una rueda. Se pinchó la rueda. Es que a veces cuando vas girando, derrapando, que te puede ir un momento al control si no lo controlas bien. Pero está bastante controlado. A ver, Sonic, ¿qué intenta hacer? Uy, 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 que me pasa, cuidado. ¡Sí, cabrón! Me ha adelantado al final. Bueno. Quedan únicamente dos pistas.
la pista del casino, que tiene una canción bastante asquerosa, pero es muy divertida de hacer, sobre todo en la segunda parte, donde hay muchos giros y donde se puede conseguir fácilmente el 3 de boost. Hay que tener cuidado con las pistas. Esta parte es la que más me gusta de la pista. Es que gira aquí cerrado, gira recto, vuelve a girar para coger bus, y aquí consigue el nivel 3 para entrar en la recta a tope. Lo que pasa es que es una pista que no tiene mucho cambio. La verdad es que creo que no tiene ningún cambio. Este no le estará a cuento de nada. Pero que lo acepto. No me voy a quejar. Girado. Nivel 2. Nivel 3. No sé si puedo coger al primero. Pero voy a asegurar atrás. A ver. Nada. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Me tiraron. ¡Ah! Me tiraron mi kill. Maldito. Bien, ha sido un poco de suerte, perfecto. Amigo, está un poco lejos aún. No sé si él... ¡Oh! No sé si segundo, tercero, segundo. Y vamos a entrar finalmente en la última y más asquerosa pista del juego. Muy, muy larga. Con muchos caminos diferentes para escoger. Mucho bus, mucho turbo, tiene curvas, tiene un poco de todo. Todo lo que has aprendido durante el juego lo tiene. No tendría que haber cogido este camino, y menos si hay un blowpin. Esta parte, cuidado, si no hago bien el salto me puedo ir al costo. Joder. Le damos la primera vuelta. Aquí podemos girar de una manera decente aquí. Sin problemas. Bien.
Bien. Aguantamos el de ustedes también girando a la derecha. Perfecto. Voy a intentar el salto. Me ha salido, menos mal. Porque se gana como 2 segundos por vuelta si coges este camino. Ahí es fácil perder el control del coche y caerte. Maravillosa estrella en segunda posición. Me gusta digamos el equilibrio que le da el juego a veces a los personajes. Me pone claramente en mi cabeza. Y ahora solo es cuestión de no liarla. Sobre todo los muñequitos, los caminantes rojos. Y como no tenemos a nadie por delante dándonos por culo, podemos hacer una vuelta bastante limpia, salvo por estas cabezas asquerosas. Vamos a ver, no. Queda bastante complicado. Hemos caído bien. A ver, cuidado aquí. Bien, todo perfecto. Estamos entrando a meta. Y se acabó. Pues no sé qué ha pasado en el timer. Échale unos, no sé, 4 minutos más. No sé por qué se ha parado del último. Qué raro, tío. Sería más o menos 1 hora 6, 1 hora 7. No sé por qué no ha detectado el último. Es más o menos la media de tiempo que suele hacer. Bien, enhorabuena, tío. Y esto ha sido Sonic y sus amigos corren de manera divertida y alocada. Y nada, un placer. Como de nuevo estar en la Agropitón. Ahora vamos a pasar a Pikuniku. Sí. Para finalizar. Eso es. Un besazo a todos. Y nada, a darle caña ahora al chat para animar en la última run. Y recordad que tenemos la Grupa Changa en 2 semanitas. 2 semanitas de práctica, tío. Los queridos runners que le estoy viendo, darle fuerte, fuerte. Y los demás, seguidnos, que tenemos cosas muy chulas también para vos. Bueno, Legna, no sé si tenemos al siguiente runner medio preparado ya. Así que vamos a pasar con la intermisión y enseguida Pikuniku. Venga pues,